que Perú vaya al Mundial, debemos empezar a desarrollar el trabajo en divisiones inferiores, porque son las divisiones inferiores, es el fútbol de base, el que le va a dar el sustento al fútbol nacional para poder aspirar a ofrecer un material humano de cara a las siguientes generaciones. Una segunda aportación que yo puedo manifestar está vinculada con en lo que los clubes tienen que desarrollar, porque finalmente son los clubes de fútbol los que sostienen el día a día del balompié peruano. Y los clubes en la actualidad, salvo casos muy contados, estructuralmente, administrativamente, no caminan, no funcionan. Y con los campeonatos, tanto de reserva, de menores como profesionales, le va a dar el rodaje suficiente al balompié para que pueda ofrecer una cara distinta a la que tiene actualmente. Y una tercera propuesta que es muy importante, está vinculada a las cabezas, porque nada va a funcionar si es que los dirigentes o no cambian, o no los cambiamos, o no ofrecen una mentalidad distinta. El fútbol en este momento está en un nivel tal, a nivel mundial, y ha sacado una ventaja tan enorme al balompié nacional, que creo yo que es necesario hacer pensar a los dirigentes de que el balompié no es lo que ocurre hace 20, ocurría hace unos 20 o 30 años atrás. Y creo yo que los dirigentes tienen que empezar a modernizarse, a cambiar, a estudiar, a leer un poco más, a mirar un poco más el fútbol de afuera para poder incorporar todas esas iniciativas en favor de un balompié nacional distinto.